chicas, bienvenidas ya al tercer día de Vlogmas. Hoy realmente es sábado, así que nada, nos hemos despertado, desayunado con la calma. Ahora nos hemos preparado y queremos ir a nuestro sitio favorito, IKEA. Estamos hasta el moño de ir allí, pero ya queda algún remate. Quiero cogerme una cajonera y creo que voy a coger... es una mesita muy pequeña, es barata, aunque realmente es una mesa un poco pues sin más, ¿no? Para hacer una especie de tocador, porque sí, porque es mi sueño, porque quiero tener como un sitio aquí en la habitación donde yo pueda ponerme un espejito con luces, maquillarme ahí, hacerme mi skincare. Así que creo que voy a coger esa. En un futuro tendré mi tocador de los sueños, pero de momento creo que eso ya es un gran paso y la verdad que me hace mucha ilusión. Este es nuestro plan. Luego también quiero comprar un trípode, porque de verdad, si vieseis en el trípode que estáis puestas, cada segundo que estáis en este trípode, mi corazón sufre. Porque es, o sea, es que está roto, pero roto por todos los lados. He tenido no sé cuánto susto ya de que casi se me cae la cámara. Sale más rentable comprarme un trípode decente o perder una cámara. Literalmente, comprarme un trípode. Es más, creo que me voy a comprar un trípode bueno para la cámara y otro trípode más pequeñito, como compacto, para el móvil. Vamos a ir también a MediaMark. Y yo creo que eso, luego tenemos que coger comida. Bueno, en fin, tareas Maripuri. Nos acompañáis. Voy a hacer la comida, ya hemos vuelto del IKEA, que en el IKEA al final hemos comprado tanto lo del tocador, la cajonera, como una mesilla de noche para la parte donde está Pablo, que es así como más chiquita y yo creo que va a encajar bien. Y teníamos en mente unas tablas tal, pero eso creo que lo vamos a dejar un poco más pendiente porque no nos urgía demasiado. Mercadona he aprovechado a coger cosas que necesitábamos, voy a ponerme a cocinar ahora. Lo bueno es que mañana ponen mercadillo aquí al lado de casa con fruta, verdura, que alguna vez os he contado, así que es increíble porque mañana aprovechamos, cogemos fruta, verdura, todo fresco, a buen precio, o sea, es maravilloso. Voy a cocinar una ensalada, unos filetes de pollo y unas patatas al air fryer que están buenísimas. Por aquí, mientras tanto, una cajonera, mi nueva amiga. Mirad lo que hemos comprado en Mercadona, es un culán de Lotus y nos ha entrado por los ojos, así que vamos a probar a ver qué tal. Chicas, vamos a colgar este espejo que alguna vez me habéis preguntado. Este lo hicimos nosotros, yo creo que está en algún blog de YouTube de hace 5000 años, pero compramos varillas, mirad toda la parte de atrás cómo está, pero la verdad que quedó chulísimo y nada, otra obra más de Mani Manitas, básicamente. Voy a abrir el calendario el día 2 y 3 porque ¿cómo es posible? No lo abrí, así que vamos allá, que además el 2 es bastante grandecito, a ver qué nos trae. Vaya, una cinta. Vale, y voy a abrir el 3
que está aquí y creo que va a ser una mascarilla. Ya veréis. Ya lo sé por el formato, que ya conozco las mascarillas de Douglas. Esta es Radiance. La probaré, a ver qué tal. Me estoy arreglando porque vamos a ir a cenar ahora Pablo y yo con Katia y Pedro a un restaurante. Y nada, pues me estoy arreglando, me quería haber lavado el pelo. Creo que me voy a hacer un clean look, que ya sabéis que siempre nos salva. Y eso, vaya, hemos estado aprovechando la tarde, pues yo he estado editando. Porque ya sabéis, como ahora subo vídeos todos los días, tenía que editar, que lo he hecho con el iPad. Y la verdad que bastante bien, ha sido más rápido. Al final con el ordenador, el programa que utilizo, aparte de que es de pago, me da muchísimos problemas. No sé si por el ordenador, si por el programa en sí, no sé. Pero siempre tardo un huevo en editar porque estoy con problemas constantemente. Entonces me he puesto con el iPad y literal es como que soy muchísimo más rápida. Así que he estado aprovechando para editar. Y nada, Pablo ha montado los muebles, tanto la cajonera que ha quedado perfecta, que os lo enseñaré todo ya mañana con buena luz en el blog siguiente, que meteré pues las cosillas, organizaré todo. Luego el tocador, que es donde estoy ahora mismo, que me falta como poner un espejo con luces o... I don't know, iremos viendo cómo lo hago, pero justo encaja perfecto, así que estoy muy contenta. Y luego una mesilla de noche también para el lado de Pablo, es así como finita, así que también queda muy bien, estamos muy contentos. Y luego hemos colgado espejos, hemos puesto también una estantería encima de donde tiene la mesa Pablo, donde él trabaja. Así que bastante bien, hemos aprovechado la tarde para organizar cositas de casa. Pues nada, ya se nos ha hecho un poquito tarde, enseguida nos tendremos que ir. Chicas, no sé muy bien qué ponerme, así que voy a empezar poniéndome anillos, que eso siempre, siempre es igual. Así que estoy lista. Nos vamos. Estoy de Vlogmas, Katia. Ya vas a salir un montón. Ya ha salido en dos Vlogmas. My breath, that's how you got me on another planet, different atmosphere. Ow, something quite foreign. Never been here before, and now I know what I've been wondering, been yearning for. Loving everything that you do, loving everything that you do. Loving everything about you. Loving everything about you. Oh, who knows where we'll go next? Only time will tell. Nothing less than luxury. What we have is for eternity. Love story.